Hola a todos y a todas. Bienvenidos a las recetas de Dani. Comida de toda la vida. Voy a hacer bacalao a la zamorana. Bueno, esta receta concretamente la hacía mi abuela, la hacía mi madre y ahora la hago yo. Digamos que es una receta heredada. Evidentemente el bacalao a la zamorana también tiene muchos matices. Entonces yo voy a hacer la receta que tradicionalmente hacemos en mi casa. Esta receta la hacía mi abuela en la chimenea de la cocina. Era una chimenea, no era una chimenea de piedra, como se suele ver. Era una chimenea de cal, que estaba toda hecha de cal blanca. Entonces ponía allí a hacer en la misma brasa, hacía toda la receta que vamos a hacer aquí ahora. Luego mi madre heredó esa receta y ahora la hago yo. Entonces, los ingredientes son, bueno, el protagonista. Bacalao. Lo tengo aquí, que lo he estado desalando aproximadamente 2 días, ¿eh? Estos lomos son bastante gordos, ¿eh? 2 días mínimo. Bien, luego, cuatro patatas cortadas para ladera, un pelín gordas. Cuatro dientes de ajo. Una guindilla cayena. La receta lleva, mi abuela le echaba. Quien no pueda, pues ya sabe. Cuatro o cinco hojas de laurel. Dos cebollas cortadas en juliana. Media cucharada de pimentón agridulce o achorizado, como queráis. Ellos usaban, mi abuela usaba el pimentón que usaba para la matanza. Es el pimentón que usaba. Una cucharada de harina. Medio vaso de vino blanco. Y luego, por aquí atrás, pimientos asados, que mi abuela los asaba en la brasa directamente en la lumbre. Horno, o en una sartén vieja, o en una plancha, o en el grill, en el microondas. Luego, por aquí atrás, tengo una ollita con caldo. He echado un puerro, un trocito de apio y una espina de merluza. Y voy a echarle también un trocito de la cola del bacalao. Para adentro. Le he añadido un poquitín de sal, porque con un trozo no nos va a salar todo el agua. He echado un poquitín de sal. Venga, pues en principio, lo que vamos a hacer es que vamos a echarle aquí, en nuestra olla, como siempre, vamos a echar aceite de oliva virgen extra, lo justo para sofreír el bacalao. Un buen chorro. Venga. Ponemos a calentar. Esta receta es rápida, con pocos ingredientes y sencilla. No tiene mucha complicación. Venga, pues ponemos a calentar esto. Fuego medio. Venga, ya tenemos el aceite caliente. Pues venga. Vamos a echar el bacalao aquí. Y lo vamos a sofreír aquí, casi casi para terminarlo, ¿eh? No del todo, pero casi. Le vamos a ir dando vueltas y lo vamos a ir haciendo. Venga, mientras esto se nos hace, aquí en el caldo le sacamos la espina y le añadimos aquí las patatas. Y lo vamos a cocer aquí durante 7-8 minutos aproximadamente. No lo vamos a terminar del todo. Venga, pues sacamos la espina. Una espina de una merluza o de un bacalao fresco, ¿eh? En este caso es de una merluza. Igual creí que tenía de bacalao, pero no tengo espina de bacalao. Venga, pues de merluza. Pero de un bacalao fresco, vale, también. Venga, pues echamos las patatas aquí. Las vamos a cocer esto, aproximadamente eso, 7-8 minutos. Lo vamos viendo, ¿eh? No las vamos a terminar. Luego las terminaremos en la salsa con el bacalao. Venga, esto lo tenemos. Ahora vamos a poner que vaya aquí hirviendo lentamente para que no se nos deshaga. Venga, y mientras tanto, estamos aquí pendientes del bacalao en la sartén. Bien, ya tengo el bacalao listo. Ya lo tengo doradito. Venga, pues lo sacamos. Para un plato y reservamos. Ya prácticamente lo tenemos medio, casi medio terminado. Luego le tendremos que guisar un poquito con la salsa, ¿eh? Venga, pues ahora esto tiene aquí todo el sabor y esto precisamente también ha soltado su sal. Aquí al sofrito de la cebolla no vamos a echarle sal, nada de sal, porque ya tiene aquí el que ha soltado el bacalao. Nada más que le hemos echado un poquito al caldo y luego los pimientos asados,
que ya los tengo aquí pelados, cuatro pimientos hermosos, ¿eh? Aquí le echaré una pizquita, ¿eh? Simplemente para que lo coja. Venga, pues ahora aquí vamos a echarle otro poquito más de aceite, que nos ha quedado esto un poquito escaso, un poquito más. Venga, así, tres o cuatro cucharadas. Y aquí vamos a echarlo a sofreír. Venga, le vamos a dar aquí primero un rehogue al ajo, primero, lo vamos a dorar un pelín. Luego tengo aquí también una cayena, ¿eh? La vamos a pasar por el mortero y se la vamos a añadir, ¿eh? Bien, el ajo lo tenemos, nada, 30 segundos, simplemente dorar. Venga, ahora añadimos la cebolla. Dos cebollas hermosas cortadas en juliana. Venga, las vamos aquí a pochar bien. Venga, pues mientras nos hace la cebolla, ya tenemos aquí la patata, que la ha tenido aquí 8 minutos. Pues ya la tenemos, la vamos a sacar. Vamos a poner el puerro y el apio colgando. Venga, la vamos a sacar. Ya nos ha cogido aquí el sabor del bacalao y de la verdura. Bien, ya tengo aquí las patatas fuera. Las tenemos ya casi casi terminadas. Venga, pues entonces, reservamos. Nos venimos ya aquí. Ya tenemos la cebolla ya casi casi pochada. Echamos las hojas de laurel, la pimienta cayena, que la tengo aquí chiquitita, que la he pasado por el mortero. Venga, probamos un momentín. Y ahora llega el momento del espectáculo. Venga, ahora aquí en el medio, una cucharada de pimentón agridulce. Ahí está. Lo sofrimos aquí unos segundos primero. ¡Qué olorcito más rico! El pimentón frito. ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué rico! El refrito este encebollado con el pimentón. Venga, pues ahora aquí le echamos la cucharada de harina. La cocinamos un momentín para que no tengamos sabor a crudo. Venga, integramos. Esto ya tener todo preparado porque va rápido. Es una receta rápida y sencilla. Ya ven los ingredientes que tiene. Nada, poca cosa. Venga. Encebollado este bueno. ¡Ay, qué rico! Esto apetece ya comérselo con pan directamente. Venga. Pues ahora le vamos a echar aquí medio vaso de vino blanco. Uno que se pueda beber. Evaporamos el alcohol. Bien, pues esto, en cuanto ya veis que deja de oler alcohol, lo tenemos. Venga, pues ahora añadimos aquí caldo. De este que tenemos aquí ya preparado. Si no veis que no os da tiempo a preparar el caldo, pues un caldo de bril de pescado también nos vale. Lo importante es que no echéis agua. Porque si echáis agua, se nos rompe toda la magia del bacalao, ¿eh? Ya os lo digo, el agua rompe toda la magia. Venga, pues aquí devolvemos el bacalao a la salsa. Venga, y aquí lo vamos a terminar de hacer. Devolvemos el bacalao a la salsa. Ahí, nuestros buenos lomos de bacalao. Venga, y todo este zumito que ha soltado aquí también para adentro. Ahora, también las patatas. Venga, para adentro y las terminamos aquí con el bacalao también. Venga, las distribuimos más o menos, eso, 7-8 minutos más no, ¿eh? Es lo justo, porque si los echamos aquí, no tarda más en cocerse y no, es mejor cocerlas un poquito primero con el caldo y os quedará muchísimo mejor. Venga, añadimos otro poco más de caldo hasta cubrir las patatas, ¿eh? Venga, hasta cubrir las patatas. Luego le bajamos el fuego, lo tapamos y lo dejamos aquí guisando pues 15-20 minutos. Yo creo que más o menos
Por ahí le llevará, ¿eh? A fuego lento, despacito, sin prisa. Caldo hasta cubrir las patatas. A ver. Venga, más o menos ahí. Pues venga, ahora tapamos. Vale, y luego cuando nos falten, cuando estemos a la mitad de la cocción, le añadimos los pimientos asados. Bien, pues ya tengo esto aquí 10 minutos. Pues nada, ahora echamos los pimientos aquí en cachos grandes. Y ya con esto le damos otros 10 minutitos aquí un hervor y lo tenemos listo. Venga. Esto lleva mucho pimiento, ¿eh? Cuatro pimientos. Somos cuatro pimientos. Además aquí en casa nos gustan a todos mucho. Y ya le damos aquí un hervor. Lo he probado y no necesita sal, ¿eh? Porque el que solta el bacalao con el sofrito y el poquillín que le hemos echado en el caldo no le hace falta, ¿eh? Ya con el que ha soltado el bacalao tiene. Lo malo para vosotros depende de cómo sean los lomos de gordo, si han soltado más o menos sal. Depende del desalado que le hagáis. ¿Eh? Pero vamos, esto tampoco lo podéis poner a rabiar de sal porque si no, no hay quien se lo coma, ¿eh? Yo ya te digo que le he dejado 2 días, ¿eh? De sal, desalando. Yo tengo un tutorial de cómo desalar el bacalao, ¿eh? Por si os interesa. Venga, pues nada, ahora esto, volvemos a tapar y lo dejamos otros 10 minutos. Si veis que necesita otro poquito de caldo, se lo añadís. Venga, pues esperadme. Bien, lo he dejado aquí 15 minutos más, guisándose con los pimientos. Y aún así lo he dejado otros 15 minutos más reposando. ¿Eh? Para que todo esto se nos asiente. Mirad la pintaza que tiene esta cazuela de bacalao a la zamorana. Venga, pues vamos a servir un plato. Venga, tengo aquí ya el plato preparado. Venga, vamos a echar primero salsa. Mirad cómo ha quedado esto con las patatas, ¿eh? Mirad. Mirad. Mirad cómo ha quedado esto, ¿eh? Oh, estupendo. Mirad. Esta salsita con estas patatas y estos pimientos. Y ahora vamos a echar encima un trocito de bacalao. Y ya tengo aquí la receta de mi abuela lista. Venga, ahí está. Pues aquí tengo bacalao encebollado a la zamorana. Que aproveche a disfrutar.